Hablemos un poco de tu paso por allí, por Islandia, porque tu caso, Pablo, es curiosísimo, porque eres el primer jugador salvadoreño en ganar una liga europea. Ni el mismísimo Mágico González pudo conseguir eso. Bueno, el Mágico González para nosotros los salvadoreños es un ídolo, sin ninguna duda. Dentro de la cancha fue un genio y el tema está, o todo el mundo se acuerda de él. O sea, en España, especialmente en Cádiz, la gente se acuerda muy bien de él y creo que él fue lo que Messi es para el Barcelona hoy, para ellos. Es decir, el jugador estrella, el jugador crack, tanto que están pensando en nombrar el estadio por él, ¿no? Eso es. No me puedo comparar yo con él. Yo no me quisiera comparar con él porque él es el mágico y yo soy Pablo Punyet, nada más. Es muy curioso lo que has dicho, Pablo, porque de alguna manera comparabas al Mágico con Messi. Y justo esta semana pasada, Monchi, el famoso director deportivo del Sevilla, hizo unas Sí. declaraciones también a un periodista salvadoreño, a Palomo, ¿no? De la ESPN y le comparaba el propio Monchi con Messi a Mágico González. Es increíble, ¿eh? Si viste a Maradona hacer algunas cosas en la cancha, me imagino cualquier filigrana que te pueda. ¿Viste al Mágico González en el Carranza? ¿Le viste hacer tantas o más, no? Al Mágico lo vi, lo disfruté, era un fan a ultranza, iba solamente a Carranza, no, no solamente porque el Cádiz también, pero Mágico, Mágico. Yo cuando preguntan quién es el mejor jugador del mundo y no meten en la lista Mágico, me enfado. No sé si ha sido el mejor jugador de la historia Mágico, pero que tendría que estar con derecho por derecho posiblemente en el top, no sé si 5 o 10, Mágico era ese gol que le hace a, bueno, a Santander o el gol que le hace al Barcelona en Carranza, Mágico era un portento, ¿no? De fútbol, ¿no? Hoy sería un jugador de posiblemente en el top 3 del fútbol actual, ¿no? Vos que ves jugadores y jugadores, bueno, ¿cuántos vídeos tendrías del Mágico González en tus No, archivos? Mágico, Mágico, ¡Hinchable! con tener uno sobra, ¿eh? A Mágico el típico que habrá que ver una vez, es como a Messi, que tiene que verlo. Yo muchas veces me pongo a ver jugadores y cuando, ahora ya menos, ¿no? Pero ponía, vamos a ver mi forma de ver un jugador al principio, cuando empezaba. Empezaba a apuntar acciones positivas, ¿no? Una, dos. Cuando ya empezaba a tener siete, ocho acciones positivas, ya decía, oye, este jugador es interesante. Con Mágico se me acabaría el papel, como con Messi o con Neymar o con jugadores de ese nivel. Es que la gente no lo ve o quizás no sabe mucho de él o ha visto una jugada u otra porque es salvadoreño. Si él fuera argentino o brasileño o un español, creo yo que su perfil hubiera sido muchísimo, muchísimo más. Ahora, no lo Messi hace lo que hace todos los partidos. Eso yo sé que él es el mejor de todos los tiempos y ha ganado todo lo que ha ganado con el Barcelona. Pero el Mágico tenía ese estilo de genios, ese estilo de juego que los genios lo tienen. Y él, para su generación, estaba entre los mejores, quizá entre los mejores 10 del mundo. Sí, el propio Maradona, que fue compañero suyo un breve tiempo en el Barcelona, lo decía, que Mágico, si Así es. quisiera, era mejor que él, incluso, que tenía más calidad. Así es. Así es. No, no, es un crack. Para mí es un honor que él es de Salvador y la verdad que muy contento por el fútbol que él y su huella que dejó él en el fútbol. A nivel personal, ¿la has conocido a Mágico alguna vez? ¿Has coincidido con él? Sí. Sí, una persona muy humilde, una persona que es incluso rara, diría yo, Sí. pero rara de buena forma. Es una persona que al parecer o al conocerle quizá es introvertido, pero es introvertido porque su mente y su visión es totalmente en el fútbol. O sea, él le encanta hablar del fútbol, ama el deporte, él ama todo el aspecto alrededor del fútbol y lo único que quiere hacer es estar dentro de ese rectángulo. Es lo único que quiere. Yo creo que aunque el Mágico haya sido una figura excepcional dentro de la cancha, fuera de la cancha creo que dejó mucho que desear y él mismo lo admite y no es secreto, mucha gente lo sabe.
yo creo que eso quizá le haya puesto una mancha un poco negativa a lo que es el fútbol centroamericano o el futbolista salvadoreño en particular. Pero también tiene que ver mucho con la disciplina del futbolista centroamericano, que ha crecido, ha mejorado, claro que sí, porque el fútbol ahora no te puedes esconder. Pero aún así yo creo que quizá ese tipo de background, ¿no?, le haya costado un poco a un Cienfuegos o a un Raúl Díaz Arce o a un Cerritos, que son jugadores ídolos del Salvador en los años 90. Y quizá porque la generación antes de ellos no les haya permitido poder tomar ese paso que querían. Yo creo que los mejores jugadores han sabido estar presentes siempre en donde estén. Incluso el Mágico. El Mágico siempre, si tú lo ves, cuando él jugaba. Y cuando no, pues hacía lo que quería. Claro. En ese momento. Y mucha gente es así. Por eso es que yo tengo muchos compañeros, quizá no sea algo normal, pero tampoco anormal. Es decir, yo tengo muchos compañeros que son futbolistas que no ven el fútbol, que no disfrutan del fútbol si no lo están jugando. Y quizá eso, a esa gente le cuesta entender eso, pero es que a veces es un deporte de acción, es un deporte de... O es algo que ellos tienen que estar haciéndolo para sentirse presente en él. Si no, es muy pasivo para ellos y no se sienten inculcados en eso. Yo, por ejemplo, no soy así. Yo vivo, duermo, sueño, hago todo por el fútbol. Y sí, eso las 24 me encanta. Horas, es que, lo que nos decías, claro. Las 24 horas, exacto. Pero es que para mí es natural. Es lo que me gusta. Y al final del cabo uno tiene que ser sí mismo.